Hola terrícolas, acá Nico el vampiro, continuando nuestro aquelarre acerca de los creadores y las creadoras de grandes criaturas del mundo del cine, un homenaje a su trabajo y obra, en esta ocasión invocando a dos mujeres, pasado y presente del maquillaje, maestras de lo macabro. Comencemos. Nuestra primera criatura viene en los 50s, pero hace poco se reconoció a su verdadera creadora, Millie St. Patrick, una joven de Texas que llegó a Hollywood en la década del 30, en un principio ganándose la vida en Disney siendo colorista y más tarde animadora, participando en películas como Fantasía y Dumbo. Ya en los 40s deja a Disney dedicándose por completo al modelaje y la actuación, trabajando con grandes directores como William Castle en Texas Brooklyn and Heaven, Howard Hawks en A Sonic's Born y Kim Bidor en Man Without a Star. Obviamente estos papeles le permitieron codearse con grandes estrellas como Kirk Douglas y haciéndose también un lugar para su otra pasión, el dibujo. En ese mismo tiempo conocería a Bud Westmore, que mencionamos en un video anterior siendo el sucesor de Jack Pierce en Universal, convirtiéndose en la cabeza del departamento de maquillaje y efectos especiales. Westmore queda impresionado al ver sus diseños y trabajo en maquillaje, terminando de contratar a nuestra amiga Millicent para Universal. En 1952 sería parte del make-up de La Isla de los Corsarios, una aventura de piratas protagonizada por Errol Flynn. Y al año siguiente haría las dos primeras incursiones en la ciencia ficción y el terror con It Came from Outer Space y Abbott y Costello contra Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con la participación del gran Boris Karloff. Estaba claro que su talento se estaba haciendo notar, en un espacio que para ese entonces era solo para hombres. 1954 sería su gran año, diseñando a una de las mejores criaturas de la historia del cine. Dirigida por Jack Arnold, El monstruo de la Laguna Negra es una película que sigue el estilo de King Kong, o sea, gente que llega a un mundo desconocido, en este caso el Amazonas, para capturar a este extraño ser que se encuentra en su hábitat natural. El trabajo de Millicent es increíble, no solo desde el diseño de esta criatura anfibia, las escamas, sus garras, sino también pensando en la persona que iba a estar en el traje, recomendando un material de mayor movilidad ya que varias escenas se filman bajo el agua. Al ver los resultados, Universal planea realzar su figura para promocionar el film, vendiéndolo como la belleza que creó el monstruo, título que no le cayó para nada bien a Bud Westmore, despertando sus celos. Tras regresar de una breve gira promocional, el jefe del departamento la despidió y no solo eso, la sacó de los créditos agregándose a él mismo. Millicent se vio imposibilitada de seguir con su profesión. El nombre de Westmore era muy fuerte, aún en otros estudios. Continuó su carrera como actriz en películas y series, pero se retiró de las cámaras en 1968. Durante mucho tiempo su labor quedó en el olvido, negada por el estudio y solo recordada por varios fans del género que le rendían tributo en revistas y fanzines. En 2019 su historia llega a conocerse mundialmente gracias a Mallory O'Meara y su libro La Mujer del Monstruo de la Laguna Negra, haciendo una gran investigación sobre su obra. A tal grado fue el impacto que finalmente Universal reconoció su error y la terminó agregando en varios créditos de las películas en que había colaborado. Millicent Patrick, otro nombre que contribuye a la historia del cine detrás de las cámaras. La belleza y madre de varios monstruos icónicos que resisten el paso del tiempo y que desde este lugar le rendimos tributo. La siguiente artista es un ejemplo de versatilidad en el medio, capaz de trabajar con estrellas como Jack Nicholson y Diane Keaton, pero también de crear parte de algunas pesadillas. Probablemente el nombre de Erin Kruger-McCash no nos suene mucho, pero está claro que sí hemos visto su obra, sobre todo siendo parte fundamental de una de las mejores series de los últimos tiempos. Thank you.
Pero antes de eso, a inicios de los 80s, Erin era una joven que se pasaba horas mirando películas de terror, sobre todo de la Hammer, que eran sus favoritas, quedando fascinada con los monstruos y criaturas. La película que terminó decidiendo su carrera fue Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis, con el enorme trabajo de Rick Baker en los efectos especiales y maquillaje, punto de partida para que Erin estudiara en Los Ángeles. Aprendió de Michael Westmore, uno de los mejores nombres en el ambiente, que hasta ese entonces había trabajado con Scorsese en Toro Salvaje y Rambo de Ted Kotcheff, también participando en la saga de Rocky a partir de la segunda entrega. De él aprendería que al igual que un actor no solo se dedica a un género, la persona encargada del maquillaje debe estar preparada para no solo embellecer el rostro, sino también para realizar prótesis, líquidos como la sangre y demás saberes de la profesión. Su primer paso, al menos acreditada, fue en 1987 con Esclavas del Espacio, una película de ciencia ficción sobre dos prisioneras que intentan sobrevivir en un planeta hostil, teniendo de compañero a John Criswell, otro estudiante que venía de hacer el make-up de Reanimator. 1990 sería un gran año, trabajando en Gremlins 2, teniendo como productor al propio Rick Baker, con el que aprendería mucho, y al mismo tiempo siendo parte de IT, la serie de televisión. Aunque no todos serían Gremlins y payasos, en el resto de la década la veríamos participando en El Regalo Prometido, Sabrina, la bruja adolescente, y Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal de Clint Eastwood. En palabras de ella, el terror divierte, pero el resto de películas te ayudan a pagar las cuentas. Con el nuevo milenio también llegaron nuevos desafíos, incluso técnicos. Con la llegada del HD se cambiaron diversas formas de maquillar. Anteriormente, al no tener una gran definición, se podían agregar capas de maquillaje pasando desapercibido, aunque también tenía sus desventajas, ya que las bases, al tener aceites y al estar varias horas a las luces del set, arruinaban el trabajo e incluso quemando la piel de la persona. Ante las cámaras de alta definición, se innovaron en productos naturales que se adecúan a la piel, hidratando y logrando el efecto deseado sin que este se note. Erin fue una de las primeras en implementarlo. Con todo lo mencionado, el recorrido y la experiencia, se convierte en una de las referentes, siendo contratada por Fox para trabajar con los productores Brad Falchuk y Ryan Murphy, parte de esta nueva generación de showrunners y la edad de oro de las series. Con ellos entablaría una gran relación, iniciando en series como Glee, Nip Tuck, pero sobre todo, American Horror Story. Esta última, estrenada en 2011, Mikash fue directora del departamento de maquillaje y más tarde productora de la serie en sí. El trabajo lo dividió en dos secciones, el maquillaje normal para el cast y el de las criaturas o efectos que aparecen en la serie. Al ser una primera temporada, tuvo un presupuesto limitado, es por eso que vemos un trabajo más artesanal por parte del equipo. Tras la consagración y una mayor inversión, Erin tuvo a su disposición utilizar efectos digitales. Recordemos que para ese entonces, el terror y los efectos por computadora se venían esquivando, con resultados impactantes, eso sí, pero no del todo sumersivos como es el caso de La Cosa del 2011. Inteligentemente, Mekash la utilizó como una herramienta y no como el todo, integrándola con efectos tradicionales, siendo más práctico no solo para ella, sino también para el resto del cast, logrando una mayor interacción. Por algo se justifican sus 5 premios Emmy. American Horror Story tiene diversos personajes increíbles, pero son dos los que tienen un lugar favorito para Erin. Por un lado tenemos a Pepper, que aparece en Asylum, la segunda temporada, interpretada por Naomi Grossman, probablemente el personaje más tierno de toda la serie, con un gran trabajo inspirado en la película Freaks, de Todd Browning. Y si hablamos de creaciones imposibles de olvidar, tenemos a Twisty, de la cuarta temporada, Cult, interpretado por John Carroll Lynch, que a su vez está basado en el payaso de Lon Chaney en The Clown de 1928, este último siendo un verdadero artista del make-up, que a futuro le dedicaremos un video. Erin Kruger-Mekash ha hecho una carrera embelleciendo y aterrorizando. Por mencionar otros trabajos tenemos Roller Girls, Comer, Rezar y Amar, Star Trek en la Oscuridad y el videoclip 911 de Lady Gaga. Un ejemplo de versatilidad, pasión e innovación en su medio. Una verdadera madre de las criaturas.